Hola Herminia, hola la audiencia de Manos a la Obra, bienvenidos a mi casa, estamos entre Trevelin, la Patagonia Argentina, como se pueden imaginar por el paisaje hermoso que tenemos de fondo. Y tras haberle dado la bienvenida a este lugarcito en el mundo, les vamos a contar un poquito de qué se trata la clase que vamos a ver hoy. Cuando hacemos scrapbooking, y ya me imagino que para este momento ya deben haberse familiarizado un poco con el término, vemos un montón de cosas. Vemos el uso de papel, el uso de accesorios, usamos cintas, usamos botones, usamos un montón de cosas que por ahí tenemos en casa. Y siempre que empezamos a desplegar materiales para hacer un trabajo, terminamos una obra, terminamos una página donde contamos nuestra historia, donde dejamos plasmado un poquitito de nuestra vida, y nos sobran cosas, siempre sobran. Papeles, pedazos de cintas, un montón de cosas que por ahí no alcanzan quizás para hacer otra página, pero sí las podemos rescatar para hacer tarjetas. Teniendo en cuenta que estamos en diciembre, que se vienen las fiestas, que se viene Navidad, sobre todas las cosas, entrega de regalos, es una buena idea por ahí que esta clase sea de cómo trasladar técnicas y materiales que nos fueron quedando de páginas de scrapbooking a hacer sus propias tarjetas. En este trabajo lo que hicimos fue aplicar tiras de papeles rasgadas o añejadas, cosidas previamente a pegarlas, ya también vamos a desarrollarlo un poquito más en la tarjeta. Le he salpicado con acrílicos de colores para integrar todo y darle un toque un poco más relajado. Es una página donde cuento que es el cumpleaños número 4 de mi pequeña familia cuando todavía éramos 3, por eso el título es Familia de 3, cumple 4. Y le agregamos después accesorios de troqueles. Ese mismo concepto, las tiras cosidas de papel con los bordes añejados, el salpicado de acrílico y las maripositas o los detalles en troqueles, es lo que sinteticé para crear esta tarjeta. Primero, cuando vamos a hacer una tarjeta, partimos de una tarjeta base. Ya la tengo cortada y predoblada, ya vienen así, se pueden conseguir de esta manera. Para empezar, siempre tratamos de darle un color a la página. Entonces, lo que vamos a hacer es pegarle un papel arriba. En lugar de medir, recortar y después pegar, que tenemos que tener mucho cuidado de cómo centrarlo para que nos quede perfecto, es mucho más fácil si le aplicamos pegamento adhesivo a toda la superficie que queremos forrar, tomamos un papel, hacemos coincidir solamente el borde del doblez y lo fijamos. De esta manera me queda un montón de excedente en la parte de atrás, que ahí sí la vamos a recortar siguiendo el borde de la tarjeta y nos aseguramos, yo acá ya lo tengo hecho, nos aseguramos de que no nos quede ningún borde blanco ni nada, ni que le erremos en un pequeño milímetro que nos puede llegar a quedar feo o tenemos que retocar después la tarjeta. Teniendo la tarjeta forrada, para seguir con estos pasos, lo que hice fue recortar dos tiras más chiquitas, recorté un cuadrado al que después separé para tener ese efecto de una suerte de diagonal cruzando la tarjeta. Para darle el efecto blanco, lo que podemos hacer, hay opciones. Con cualquier tijera, con el filo de cualquier tijera, de cualquier cúter, lo vamos a empezar a raspar. Eso le da un efecto mucho más añejado, vienen herramientitas para tal fin también, que son añejadores de papel, que tiene una trabita en la que se guarda y se saca un filo, que está acá, que sirve para eso. Es un añejador de papel o paper distressor en inglés, con su lijita también para darle más efecto. Cuando tenemos los dos papelitos ya con ese borde, lo que hacemos es coser. Para coser, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que premarcar el papel. Para premarcar el papel agarramos un punzón, una agujita y punzamos uno por uno todos los agujeritos por donde va a pasar la aguja con el hilo para después cuando cosamos el papel no se rompa. También vienen herramientitas para ese fin en donde podemos ya marcar todos los agujeritos, no sé si la cámara lo alcanza a tomar, todos los agujeritos para después pasar el hilo con la aguja y que no se nos rompa el papel al coserlo. Recién cuando está cosido lo vamos a pegar para que al abrir la tarjeta no se me vea la costura del lado de atrás, por eso lo cosemos antes de pegarlo. Y terminamos la tarjeta decorando
con un accesorio, en este caso yo usé un troquel de mariposa, de la plancha de troqueles de una de las líneas, lo doblé por la mitad, le puse adhesivo solamente a la parte de atrás, a la parte de la unión, y lo pegué a mi tarjeta para que me quede levantadito, como si la mariposa estaría por salir volando. Bueno, espero que les haya gustado un poquito el concepto. Lo que me importa de esta clase es que ustedes no tiren más los restos de papelitos, que puedan guardar todo eso para poder aplicarlos a tarjetas. Y qué mejor momento que ni bien terminan un trabajo, piensan qué es lo que más les gustó de ese trabajo, cómo simplificarlo y llevarlo a una mínima expresión en una tarjeta que les viene bien para cualquier ocasión. Si les gustó el tema de tarjetería, no dejen de visitarnos en la página web, que va a salir ahora en pantalla, donde vamos a estar subiendo todos los días de diciembre un videito por día con una nueva tarjeta, diseño y técnica, para que puedan inspirarse y realizar sus propias tarjetas esta Navidad, este Año Nuevo, y así dar un detalle hecho a mano con el corazón para sus seres queridos. Y bueno, con este paisaje de fondo nos vamos a ir despidiendo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Carolina Gelfi presenta su línea de papeles y accesorios para scrapbooking y tarjetería. Representante en países del Cono Sur de Teresa Collins, We Are, Die Cuts y Clear Snap. Distribución a través de Artísticas. Solicite su catálogo y lista de precios mayorista venta arroba carolinagelfi.com. También Carolina Gelfi usa los productos Eureka. Entra www.carolinagelfi.com.